En este huerto de calabazas, en Miami, Florida, su dueño se prepara para recibir el primer cargamento de árboles naturales de Navidad. Ordenamos 8,000 árboles. Sus cultivos se encuentran en Canadá y esta temporada tendrá que pagar más dinero que años anteriores por el transporte. Antes era $2,000, ahora estamos en $5,000. Pero los consumidores también deberán preparar su bolsillo al alto costo de la gasolina y la inflación, que obligará a algunos negocios a cobrar un poco más por un árbol navideño. Se suman las condiciones de sequía en estados como Pensilvania, Carolina del Norte y Oregón, entre otros. En esta granja de Texas, su propietaria asegura que ahora tiene una escasez de 1,000 árboles navideños, lo que provoca la subida de precios. En este paraíso navideño ya se siente la magia de una de las temporadas más esperadas del año. Y aunque muchas personas prefieren los árboles naturales, hay quienes se inclinan más por los artificiales. Artificial, porque bueno, hay que cuidar el medio ambiente, el arbolito se muere ya después ahí, el otro tú puedes durar muchísimos años. Yo los artificiales. ¿Por qué? Porque me gustan más como quedan. El fervor de las fiestas ya se siente en esta tienda de artículos navideños. Este es un movimiento bien acelerado y hay que venir temprano a comprar su arbolito porque el tamaño de su árbol que usted prefiere se puede agotar. Y aunque es costumbre esperar hasta después del Día de Acción de Gracias para montar el árbol navideño, los expertos recomiendan que no esperes hasta el último minuto para comprar el elemento decorativo más típico de las fiestas decembrinas. Los árboles navideños más rápido se venden son, ahora en este momento, son los árboles nevados. Arlety González, Chile, Noticias Telemundo.